Hola, soy la doctora Araceli Hernández Alpizar, jefa de servicio de la Clínica Estomatológica de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión les voy a hablar sobre los efectos que causa el fumar en la cavidad bucal. El humo del cigarro contiene más de 4.000 sustancias como la nicotina, gases irritantes y alquitranes. También contiene monóxido de carbono y arsénico. Algunas de las enfermedades bucales que puede surgir por fumar tabaco es la gingivitis. Esta a su vez provoca lo que es la periodontitis. Esta es la pérdida de los dientes. También puede provocar lo que es la xerostomía, que es la pérdida de la saliva, y esta a su vez puede ocasionar que también haya caries dental. Otra de las causas es el mal aliento, el deterioro del gusto o el olfato. Esto es la pérdida de los olores o la percepción de los sabores. Irritación de la mucosa. A su vez, esta irritación de mucosa puede provocar alguna quemadura en las mucosas también de la boca. Manchas y dientes amarillos debido a la nicotina y al alquitrán. Candidiasis, y también puede provocar lo que es la boca del fumador. Esta es cuando se hacen los pliegues en nuestra boca o las arruguitas que vemos alrededor de nuestros labios. Otras de las consecuencias es alveolitis dental, y está relacionado con fumar. También está comprobado científicamente que provoca cáncer bucal. Principalmente es en la laringe, mucosas orales y en otras partes del cuerpo, pulmones, vejiga y riñón. Como pueden ver, el hábito de fumar puede ocasionar consecuencias graves e incluso mortales, como es el caso del cáncer bucal. Algunas recomendaciones del área odontológica que podemos mencionar es principalmente evitar o reducir el consumo de productos que contengan nicotina, tabaco, extremar el uso de los auxiliares bucales, como es el hilo dental, el enjuague bucal y sobre todo la técnica de cepillado, así como también las visitas periódicas con tu odontólogo, y sobre todo esforzarte a dejar este hábito.